tardes, amigos de Monterrico TV. Estamos en su programa Turf y Salud. En este primer bloque tenemos un tema muy interesante para todos ustedes. Hablaremos de qué es y cómo se realiza el cambio de manos en los caballos de carrera. Para esto, contamos con diferentes entrevistas, tanto jinetes como preparadores, para que nos brinden información acerca de este tema. Aquí comienza Turf y Salud. El cambio de manos. ¿Qué es y cuál es su importancia durante las carreras? ¿Qué es realmente el lead leg o el miembro líder? ¿Qué es el cambio de manos? ¿Cómo se produce? ¿Qué importancia tiene en el accionar del caballo de carrera? ¿Y cómo esto puede influir en las carreras de caballos? Cuando un caballo se mueve, el miembro de uno de sus lados avanzarán y apoyarán en un punto más adelante, alcanzando una extensión mayor que los miembros del lado opuesto. Los miembros que sean del lado derecho o del lado izquierdo que avanzará más serán considerados en este determinado momento los miembros líderes del lead leg. En el caso de los caballos de carrera, algunos estudios realizados demuestran que cuando el animal brinca desde su puesto al momento de la partida, en un 92% de los animales estudiados, estos arrancaron con los miembros del lado derecho como los líderes. En las pistas de los hipódromos y otros países donde se corre con gran agujas de reloj, los caballos recorren el trayecto recto bajo la denominancia de los miembros del lado derecho. Al aproximarse a los codos, las curvas son tomadas hacia el lado izquierdo. Cuando el caballo empieza a girar el codo, es necesario que los miembros líderes cambien de lado derecho, como fue la forma como arrancaron y la que tuvieron durante la recta, hacia el lado izquierdo. El caballo hace una especie de pausa y ahora los miembros que avanzarán a mayor rango o que apoyarán más adelante serán del lado izquierdo. Esto es lo que normalmente ocurre con un caballo corriendo, denominado counterclockwise. En los países europeos o asiáticos, donde se corre el mismo sentido de las agujas del reloj, el patrón de los miembros líderes será lo opuesto. Los caballos no nacen con ese conocimiento sobre la necesidad de cambiar su paso al momento de tomar las curvas. Esto es algo que los potros deben aprender cuando comienzan su proceso de doma y entrenamiento en el hipódromo. Lo interesante es que luego de algunas semanas de aprendizaje, los caballos son capaces de hacer este cambio de manos automáticamente. Los potros aprenden a cambiar de manos con comandos que aplica su jinete. Un ligero movimiento de la muñeca alando la hidra hacia el lado deseado. Por ejemplo, si la rienda izquierda al momento de girar la curva, colocando exceso de sobrepeso, el estribo del lado deseado o paleteando ligeramente el fote del animal, son las maneras básicas para estimular al caballo a hacer la pausa y cambiar al correcto set de miembros. Los caballos mejor balanceados y con miembros o patas más livianas, se les hará más fácil cambiar de manos luego de recibir comando de su jinete. Cuando la necesidad de que el caballo haga el cambio de manos y alterne sus miembros como líder durante los momentos específicos de la carrera. Una razón importante que tiene que ver con el hecho de que casi todas las distancias que un mejor caballo corre y implican un giro o curva. Durante el giro, el caballo estará mejor balanceado cuando se desplaza con el lead o el miembro líder adecuado. Si el animal no tiene el miembro líder adecuado, estará balanceado y se le será más difícil hacer el giro. De tal manera que en aquellos hipódromos donde se corre contra las agujas del reloj, el caballo que viene con sus miembros derechos como líderes mientras recorre la recta luego de partir, al frente del giro deberá hacer el cambio de manos, para ahora desplazarse con miembros del lado izquierdo como líderes, el mismo lado de la dirección de la curva. Pero al entrar a la recta final, de nuevo tendrá que hacer otra pauta y cambiar un lead de los miembros del lado derecho. Existen también implicaciones desde el punto de vista de la biomecánica que sugieren que al desplazarse con el correcto set de miembros como líderes, se facilita la respiración, lo que se traducirá en una mayor velocidad y resistencia. Quizás la razón más importante que tiene que ver con el hecho de que el caballo se cansará más rápidamente si se mantiene por largo tiempo bajo el liderazgo del mismo set de miembros. Esto, como mencionan en algunos artículos revisados, es comparable a una persona corriendo en un aeropuerto para alcanzar la puerta de salida de su vuelo,
llevando todo el tiempo el peso de su maleta sostenido con la misma mano. Eventualmente se cansará y deberá cambiarla a la mano contraria. Llevar el adecuado set de miembros líderes durante la carrera es vital. Es algo que un caballo con suficiente experiencia y sano puede realizar automáticamente. Sin embargo, un jockey puede hacer la diferencia ayudando a su caballo a realizar el cambio de manos en el momento adecuado. Buenas tardes, nos encontramos con Carlos Trujillo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, bien, bien. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la técnica que utilizas para que el caballo cambie de manos durante las carreras? Bueno, los caballos generalmente todos cambian de mano en todas las curvas, ¿no? O sea, depende de la distancia que corran, los caballos cambian de mano. Pero generalmente es, o sea, al menos yo trato de que si cambian solo los dejo, o si no los ayudo un poquito jalándole la rienda. Depende, quiere que saque la mano derecha, jalo un poco la rienda izquierda y solitos ellos ya saben y rebotan y cambian de mano, ¿no? Eso es generalmente. Pero la mayoría cambian solo. O sea, hay algunos caballos que son un poco complicados para cambiar de mano, pero generalmente todos cambian entrando en la recta o acá de subida. Y en la recta final siempre sacan la de adentro, ¿no? Muchas gracias por tus palabras, ha sido gracias. Muy amable. Gracias. Nos encontramos con el jinete Talaverano. ¿Cómo estás? Muy bien, acá trabajando en la mañana. Coméntanos, ¿cómo haces para que tu caballo cambie de mano durante las carreras? Sí, bueno, desde el caballo en sí, como corre siempre de recta o curva, hay mucha manera de cambio de mano. Es con el cuerpo o si no, cambiando de la fusta. Depende en qué distancia son. ¿Y tiene algo que ver las pistas? También las pistas, porque a veces corremos en el pasto y el caballo tiene que entrar siempre con la mano izquierda adelante, ¿no? Y si cambia de mano mal, se va para afuera. Y bueno, y en los últimos metros también tratar que el caballo cambie como para que haya otra reacción. Sí, también, bueno, hay preparadores también que les hace eso mucho a los caballos. O sea, con sus mismos galopadores hace que cambie la mano muy bien en las curvas y sobre todo también en el derecho. Muchas gracias por tus palabras, ha sido muy amable. Encontramos con Rocío Gavidia. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, muy bien, muy bien. Tengo una pregunta. ¿Cómo haces para que tu caballo cambie de mano en la carrera? Ah, bueno, mira, corriendo un caballo, para poder hacerle cambiar de mano, bien le juego un poco las riendas y me ayudo con la guasca, también pegándole en la paletita un poquito y el caballo cambia de mano. El caballo ya sabe, ya cambia de mano y entonces solamente le aviso con la riendita o con la guasca y ya cambia de mano. ¿Y en distancias largas cómo sería? Bueno, en cada curva, son por decir en los 2000 metros que si fuera, ¿no? Es toda la vuelta a la cancha. En cada esquina o en cada curva, al caballo se le tiene que hacer de cambiar de mano. Y ahí eso es también con la ayuda de la rienda o con la ayuda del cuerpo, también se pone un poco a un costado, a la mano que quieres que el caballo saque la primera mano. Y entonces el caballo ya te ayuda, ¿no? Te ayuda y el caballo inmediatamente cambia la mano en cada curva. Y siempre, ¿no? Siempre ayudándolo con la guasquita en la paletita, topándole un poco y así. Bueno, muchas gracias por tus palabras, has sido muy amable. Ya, gracias a ti. Nos encontramos con Iván Quispe. ¿Cómo estás, Iván? Hola, muy bien. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la técnica que utilizas para que el caballo cambie de mano durante las carreras? Ya, bueno, la técnica generalmente son dos, pues, con la rienda, la giras ligeramente para el lado que quieras cambiar, derecho o izquierda, o con la guasca, ¿verdad? Si le pegas en el lado de la paleta donde está la mano, la altura, y ya, pues, el caballo por inercia cambia, ¿no? Hay unos caballos que son más difíciles de cambiar de mano que necesitas a veces meterle una sentadilla para que sienta el peso del jinete y cambie, ¿no? Pero por lo general acá eso es el avanzamiento, le enseña a cambiar de mano más rápido, ¿no? ¿Tiene algo que ver la distancia? Claro, la distancia, con la distancia más larga necesariamente tiene que cambiar más veces de mano, ¿no? Por ejemplo, si son dos curvas, en cada entrada recta o cada giro de curva cambia, ¿no? ¿Y las pistas? También, y el estado de las pistas, ¿no?
la cancha de pasto cuando está un poco mal y hay más huecos donde cambia generalmente más de mano para tratar de ayudarse, ¿no? y acomodarse mejor, ¿no? Muchas gracias, Iván, ha sido muy amable. No, cuando quieras. Vamos con Eugenio Enríquez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, acá trabajando los caballos de Doña Licha. Cuéntame, ¿cómo haces para que tu caballo cambie de mano en la carrera? Sí, los caballos ya están listos para que cambien de mano, y algunos están más dosificados. Hay otros que se demoran un poco en cambiar de mano, pero regularmente los caballos cambian por sí solos, ¿no? Hay otros que se demoran, ya entrando a la recta ya le haces un poquito, ya saben ya que tienen que cambiar de mano a la derecha, en la curva cambian a la izquierda, y sí, ¿no? Hay otros que sí se demoran y son complicados también, porque tienes que hacerle cambiar de mano y no quieren, ¿no? Pero eso le ayuda bastante, así que es como un segundo aire que le da, ¿no? Es el cambio de mano. ¿Tiene algo que ver las pistas? O sea, la pista de arena con la pista de césped para que sea más rápido el cambio. ¿Tiene algo que ver? No, todo depende del caballo. Como te digo, te repito, hay caballos que son dóciles de cambiar, cambian solitos de mano, hay otros que son difíciles, ¿no? Pero sí, es importante el cambio de mano, le ayuda bastante al caballo, le da un segundo aire y sirve bastante en la carrera. Muchas gracias por tus palabras, ha sido muy amable. Gracias. Buenas tardes, nos encontramos con Benjamín Cachapadilla. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Qué tal, Lizeth? ¿Cómo estás? Un gusto. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la técnica que utilizas para que el caballo cambie de manos durante las carreras? Bueno, normalmente, digamos, ya lo del cambio de manos debería ser un hábitat, algo normal en el caballo, ¿no? Que se trabaja con el amansador de una otra manera de potrillo, ¿no? Ya el caballo en las curvas debería cambiar solo las manos, ¿no? Pero en todo caso, uno, digamos, en los finales más que nada, trata de hacer el cambio de mano cambiándole la guasca o haciéndole, bueno, alguno que otro movimiento de cuerpo como para poder tratar de darle el último aire, ¿no? Porque nosotros cuando tratamos de hacer el cambio de mano es el último esfuerzo que le pedimos al caballo. Muchas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. No, a ti, Lizeth. Muy interesante la nota que tuvimos acerca del cambio de mano de los caballos de carrera, ya que es importante en la recta final para que el caballo salga victorioso. Vamos a una pausa comercial y regresamos con mucho más. ¡No se muevan!
continuamos con las entrevistas que tuvimos con los jinetes y los preparadores acerca del cambio de mano de los caballos de carrera. Buenas tardes, nos encontramos con Víctor Fernández. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la técnica que utilizas para que el caballo cambie de mano durante las carreras? Bueno, lo que normalmente se hace es jalar un poquito hacia adentro el caballo, llevarlo hacia adentro un poco y jalarle la rienda de afuera, ¿no? Para obligarlo al caballo a cambie de mano. A veces cambia la hoja también por dentro, ¿no? Le pegas por dentro para que también cambie la mano, ¿no? O sea, creo que eso es lo que yo uso, ¿no? No sé, son las dos técnicas que uso, creo que es lo más común o lo más normal, ¿no? Eso es lo que siempre he usado, ¿no? ¿Tiene algo que ver la distancia? Sí, claro. A veces en 1000 metros es un poquito más complicado cambiar la mano. Esto también depende del caballo. El caballo es que solito cambia de mano, ¿no? O sea, son amansado bien y entran al derecho. En cada curva te cambian, sacan la mano izquierda y en la recta te sacan la mano derecha, ¿no? Y son solitos, sin necesidad de jalarlo, sin necesidad de hacerle nada, ¿no? Y es obviamente mucho mejor, ¿no? Facilitan la conducción, ¿no? El jinete, ¿no? Pero a veces 1000 metros es más complicado porque vienen corriendo muy rápido, ¿no? Y jalarlo a veces puede también lesionarlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con hacer el cambio de mano, porque si lo haces muy brusco también los puedes lesionar, ¿no? Entonces es un poco, es también el tema de ser cuidadoso, ¿no? De saberlo hacer, ¿no? De la forma más suave, se puede decir, es mejor, ¿no? Porque entre más tosco sea el cambio de mano, eso es lo que se puede lesionar, ¿no? ¿Tiene que ver también la pista? O sea, la pista de césped o con la de arena. ¿Podría haber alguna diferencia entre eso? No, la pista no tiene nada que ver. Todo está depende del caballo, cómo lo han amansado, ¿no? Hay caballos que les enseñan a cambiar de mano como debe ser en cada curva y en la recta, ¿no? Pero hay caballos que no saben cambiar de mano, es muy, muy duro, ¿no? Yo creo caballos que nunca me han cambiado de mano en el derecho, ¿no? Y hay otros caballos que sí peleaba un poco y al final se ha podido lograr hacer el cambio de mano. Pero bueno, son todos los caballos son diferentes, ¿no? Pero la pista no tiene nada que ver con eso. Muchas gracias por tus palabras, ha sido muy amable. Nos encontramos con Jorge Luis Salas. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Cómo haces para que tu caballo cambie de mano durante las carreras? Bueno, eso es una labor más del jinete, ¿no? Yo en realidad no me fijo mucho en que mi caballo cambie de manos. Yo creo que eso es una función natural del caballo. Él es una cosa innata del caballo que según el recorrido, según la curva, él como se sienta, cómo va a cambiar de mano. Y es como también lo siente el jinete. El jinete, cuando busca una reacción del caballo, él busca que hacerle cambiar de manos, para que el caballo tenga un nuevo aire, digamos, ¿no? Un plus en su recorrido. ¿Tiene que ver mucho la distancia en las carreras? No. Yo creo que, pues, es sinónimo también de salud. Un caballo que esté sano no va a tener temor o se va a sentir corto de cambiar de manos, ¿no? Yo creo que, como te digo, la labor del jinete, cómo lo sienta, ¿no? La persona que está arriba es cómo lo va a sentir, uh-huh. Y cómo se va a sentir, cómo va a estar sintiéndose el caballo cómodo. Entonces, más que nada, te voy a decir, yo no me fijo mucho en eso. Eso creo que es labor más del jinete. Muchas gracias por tus palabras, ha sido muy amable. Ok, de nada. Nos encontramos con Juan Suárez. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice, amiga? Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la técnica que se utiliza para que el caballo cambie de manos durante la carrera? Yo creo que el ideal es el que el jinete, para que cambie en el derecho la mano, es traer la huasca por dentro, para hacerlo cambiar por fuera. De por sí el caballo en el pleno go viene con la mano izquierda, ¿no? Y entrando al derecho para que la cambie a la derecha, es el ideal es que el jinete venga con la huasca por dentro, lo toque y automáticamente el caballo cambia por... Y a la vez el jinete le hace un pequeño movimiento, ¿no? Yo veo que acá lo hacen muy brusco los jinetes. ¡Bah! Pues no, tú lo estás viendo, cuando entran al derecho hay muchos jinetes que se mueven todo el cuerpo para hacerlos cambiar de mano. Yo creo que ese es el ideal. Para mí es la huasca por dentro, el caballo con el impulso, por al dar el codo, el caballo de por sí busca un poco para afuera y ahí mismo lo toca con la huasca y ahí mismo cambia de mano. ¿Tiene algo que ver la distancia?
No creo que tenga mucho que ver la distancia. El caballo solito se acomoda porque tú lo ves en la piscina, que lo cambia los caballos a la mano perfectamente, no hay ningún problema. ¿Y tal vez las diferentes pistas que tenemos? No creo. Es muchas veces que el jinete entra con la huasca en la mano derecha, ¿entiendes? Y al pegarle automáticamente el caballo le va haciendo un poco el quita a la huasca y se va hacia adentro, por eso no cambia la mano. Pero el ideal es traer la huasca en la mano izquierda para cambiar. Yo creo que ese es el ideal. En la mayoría lo hace, tal vez tú lo ves en Estados Unidos, lo hacen mucho los jinetes. Muchas gracias, Juan, ha sido muy amable. No, encantado, cuando gustes. Muy buenas tardes, nos encontramos con el preparador Arturo Morales. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, Lice, muy bien, gracias. Tengo una pregunta. Como preparador, a tu punto de vista, ¿cuál es la técnica que se utiliza para que el caballo cambie de mano durante las carreras? Bueno, eso tiene un proceso bien largo. Desde que el potrillo comienza a ser amansado, el preparador tiene que estar vigilando que el amansador siempre le dé vueltas a la derecha, le dé vueltas a la izquierda, que lea como se le dice, nosotros le decimos el 8, para que dé así, regrese, vuelva a hacer, ¿para qué? Para hacerle boca, para que el caballo pueda cambiar. Cosa que cuando el jinete lo vaya a montar, lo jala de aquí y ya se va solo para acá. Tiene que tener bien sentada la boca con el filete. Eso es lo primero que tiene que hacer el amansador. Y de ahí ya cuando va galopando los caballos, tiene que ir enseñándole, poniendo los talones para que el caballo cambie la mano izquierda para la primera curva y pasando los primeros a últimos 200 metros, cambia la mano derecha. Eso se hace normalmente en los trabajos. Una vez que el caballo ya comienza ya a correr, ya es mucho más fácil porque el caballo ya sabe. El caballo normalmente cuando parte siempre sale con la mano derecha. Normalmente sale con la derecha y poco a poco cambia a la izquierda. ¿Para qué? Para que vaya tomando la curva. Cuando entra al derecho, el jinete tiene que afirmar la rienda, cosa que el caballo saque la mano hacia afuera. Si no lo puede lograr así, tiene que cambiar la mano, la huasca a la izquierda, y ahí sí lo hace cambiar de mano. Pero eso ya los caballos tienen un proceso de tiempo. No de la noche a la mañana que el caballo sepa cambiar de mano. Normalmente los caballos inteligentes, que la mayoría son, el jinete con las mismas piernas puede hacerlo cambiar de mano. No tanto ni la huaca, sino porque con las piernas, los talones lo ayuda y con el cuerpo a cambiar las manos. ¿Y cuánto tiempo crees que es necesario para que el caballo esté listo? Normalmente dura como 6 meses que el amansador tiene que trabajar en eso. Y después el jinete, cuando uno le dice, bueno, trabájalo 1000 metros, dice, ¿cambió las manos? Sí, cambió las manos. Sí, a veces me dice, no ha cambiado. Al amansador de nuevo, a ver, ven, no cambia la mano, tienes que enseñarle nuevamente. Otra vez luego trabajar con el jinete, digo, ahora sí cambió todas las manos normal. Entonces ya no hay problemas en las carreras. Pues eso es el trabajo que no es de noche a la mañana. ¿Tú crees que tiene algo que ver las diferentes canchas que tenemos, tanto como la de arena como la de césped? Claro, por supuesto. Normalmente la cancha de pasto o de césped es más chica que las otras canchas. Normalmente la cancha grande, que es arena, los jinetes, cuando yo corría particularmente, llegaban a los 9 y yo le pegaba un par de huascazos al caballo para que entre con la mano izquierda y embale hacia allá. Y entra al derecho y ya le cambias, le mueve las piernas, le mueve las manos y saca la mano derecha. En el césped es diferente, porque eso no lo puede hacer. El césped tiene que ir parando toda la curva para que el caballo mantenga la izquierda. Porque si tú lo apuras, el caballo saca la mano derecha y se va normalmente a cuarta, quinta, sexta línea y perder toda la carrera. Entonces no puede hacer correr la curva, tiene que esperar que enderece, que cambie la mano y enfila a la meta. Es por eso que normalmente dice, la cancha no se puede hacer correr las curvas, no se puede hacer correr, pero en arena sí. En arena tú le pegas, lo mueves y el caballo arranca porque la curva es mucho más larga. ¿Alguna cosa más que te gustaría agregar acerca de este tema? Bueno, en el césped sobre todo hay muchos problemas, por las curvas, por los estorbos. Cuando hay una carrera de 1900 metros en el césped, corren muchos caballos, ahí se van tropezando, entonces los caballos no saben dónde pisan. Entonces ahí el jinete tiene mucho cuidado y no apurar, sino dirigir al caballo y mantenerlo. Porque si tú lo apuras, chocas con el puntero, ruedas y se caen los demás. ¿Y por qué? Porque el caballo no cambia la mano en la curva. Porque siempre va con la izquierda de pie y matotea el caballo y se va para allá. Se va de cabeza. Cosa que quisiera agregar. Hay muchos jinetes de la Catacabía de Talaverano, Trujillo, Víctor Fernández, Padilla,
que tienen mucha razón. A veces yo converso con ellos y me dicen, oye, el caballo necesita que lo ayude porque no está cambiando la mano, o el caballo le duele una paleta, o el caballo le duele un anca. Y esos son los jinetes que uno siempre busca para poder trabajar mejor los caballos. Porque si el jinete no te dice lo que tiene, o por qué no cambió de mano, o que cambió muchas veces de mano, quiere decir que le duelen las paletas. Entonces uno tiene que recurrir al veterinario, decir, revísalo, porque el jinete me ha dicho que está cambiando mucho de mano. Eso yo lo hacía mucho con ellos que son profesionales de verdad, ¿no? Porque algún chico, como chicos, un aprendiz es que no te dicen nada y corre el caballo y corrió mal. ¿Y por qué corrió mal? Es que venía cambiando de mano. ¿Y por qué no me dijiste cuando trabajó? Son esas cosas que... esos detallitos que uno siempre tiene que complementar con el jinete. Muchas gracias por la explicación. Muchas gracias. Bueno, espero que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Mi nombre es Lizeth Canani y no me quiero despedir sin dar un agradecimiento especial a Jordi Guillén con su apoyo en cámara. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos todos los lunes a las 3:30 por la señal de Monterrico TV. Muchas gracias por su atención.